Arandas, Jalisco. Es una ciudad y municipio de la región Alto Sur del estado de Jalisco. Se encuentra a 140 kilómetros al este de la ciudad de Guadalajara, la perla tapatía. Las principales actividades económicas de esta mágica ciudad son agricultura, ganadería, industria y turismo. Prueba de ello es el tequila, producto del encuentro con los dos mundos, pues utiliza una técnica originaria del viejo continente para transformar la materia prima llamada agave azul, que solo se da en nuestra región. La alteña que sueña de mi corazón. Este aguardiente, que solo se elabora en la zona occidente de México, se ha convertido en la industria más importante de exportación a nivel nacional e internacional de arandas. Es por esto que se ha inaugurado la primera muestra nacional del tequila 2010, Arandas, Jalisco. El motivo de esta feria es por Arandas 2010, es conmemorar a la industria del tequila, ya que el tequila en Arandas ha generado muchas divisas para el pueblo y para México. También tenemos una buena exhibición de lo que es ganado, una buena exhibición de maquinaria agrícola, y también tenemos un buen elenco que es el artístico, como Pedro Fernández y algunos otros artistas más. Quiero yo particularmente agradecer al comité que con mucho esfuerzo, que contrarreloj, han hecho posible esta expoferia del tequila. Chema Bañuelos, muchas gracias por tu apoyo. Juan Leonardo Hernández Guerrero, Ramiro Sánchez Servín, Ramiro García y muchos más colaboradores, presidentes de la ganadera, Luis Torres Bolaños, presidente Coparmex, Fabio, licenciado, muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a toda la población que en sus diferentes actividades nos han apoyado. Las cabalgatas cristeras, las señoritas reinas de la región, muchas gracias. Gracias a muchas instituciones. Siendo las 12 horas con 45 minutos del día 3 de enero del año 2010, damos formalmente por inaugurada esta expoferia del tequila Arandas 2010. Bienvenidos todos nuestros amigos a esta gran feria. Esta magnífica feria se llevará a cabo del 3 al 12 de enero del presente año, donde combina la exposición de los grandes tequilas de la región, exposiciones gastronómicas, espectáculos en vivo y mucho más. Este esfuerzo que se ha venido realizando para llevar a cabo esta primera muestra nacional de tequila, definitivamente ha sido posible gracias a la generosidad de muchos arandenses, particularmente de quienes están al frente de este comité. Yo quiero hacer patente mi agradecimiento hacia ellos, al señor Chino Bañuelos, al señor Juan Leonardo Hernández Guerrero, al señor Ramiro García y a otras muchas personas que han estado aportando su creatividad y su esfuerzo para llevar a cabo lo que para nosotros sin duda va a ser la oportunidad de proyectar nuestro municipio a donde ocupamos pues que esté, donde queremos que esté, donde se merece estar, que es ahora sí en una situación donde se ha conocido lo que nosotros hacemos aquí, lo que nuestra gente hace aquí, el carácter de nuestra gente, las tradiciones de nuestra gente. Yo sin más, nuevamente les doy la bienvenida a todas las personalidades de los medios. Y como es de esperarse, que cada fiesta grande no se salva de su desfile inaugural. Eso era Arandas, no sé lo que tiene,
se mete en el alma y en los corazones. Hay arandas, 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 aunque anden lejos a ti volveré. La industria de los productos lácteos. La región de Arandas se ha distinguido en los mercados de la capital del estado. La delegación municipal de Santa María del Valle del municipio de Arandas se llena de orgullo por la artesanal labor al elaborar con leche obtenida de las generosas vacas y cabras. La delegación de Santiaguito de Velázquez presente con señorita Santiaguito en este carro alegórico, mostrando también trajes regionales elaborados en recientes fechas, trajes tradicionales. Sentimiento puro y el aplauso para Rancho La Joya, que nos trae de Betania, Jalisco, lo que es el tequila y el mariachi. Todo su proceso de elaboración de lo que es el proceso que hace que ese tequila sea reconocido a nivel nacional e internacional. Japón, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, todos los países quieren tequila porque es lo mejor que hay para México y el mundo. Y estamos en la cuna del tequila por excelencia, Arandas, Jalisco. Promover la tradición típica de Arandas son los objetivos principalmente de esta feria, así como los lácteos. Una gran variedad de ellos, como quesos diferentes, cajetas, todos hechos en alta calidad en finos productos lácteos. Y claro, la exposición ganadera, una gran muestra de distintas razas de distintos tipos de animales. La feria cuenta con una plaza de toros portátil, palenque, área de exposiciones, espectáculos en vivo, artesanías, juegos mecánicos y muchas más atracciones para el deleite del público. Una gran exposición de tequilas, las mejores marcas, los mejores sabores y las más lindas chicas las encontraremos en la primera muestra nacional de tequila 2010 en Arandas, Jalisco.